Julio César, Araujo Valenzuela Héctor Armando, Aspeleiter Franco, Aspeleiter Oster Nicodemus, Bandera Santa, Benítez Mora, Benque Román, Caballero Peloso Hernán Leonardo, Caballero Carlos, Yerbo Candarle de González Leonor Victorina, Corral Domínguez Manuel Javier, Coutouneno Elia, Crespo Santos Carlos Alberto, Cuervo Gladys Evarista, Duarte Ruiz Díaz, Enríquez Pacheco José Arístides, Enríquez Pacheco Pablo, Enríquez Ramón, Escabosa Eduardo Gonzalo, Escobar Villanueva Félix, Ferreira Susana Beatriz, Figueredo Digni Juan, Franz Embogado Luis Arturo, García Reyes Guzmán Enrique, Goldenberg Fernández Liliana, González Carlos Alberto, González Gómez, González José del Rosario, González Escobar, Hipler Anselmo, Hipler Valdimiro, Jensen Arias Juan Eduardo, Leyes Lisboa Néstor, Lunge Golemba Pedro Luis, Marinoni Viguerie Rodolfo Luis, Ostroniuk Viera da Costa, Palacios Héctor Oscar, Paniagua Sergio Trinidad, Parodio Campo, Pechac Dercach Pedro Oreste, Pérez Rueda Ibel, Penayo Ferreira, Prado Sergio, Puntín Díaz Héctor, Ramos Ramón Eliseo, Román Julio Agustín, Salamone Zárate Ángela, Salvatore Aristorena, Sánchez Miguel Ángel, Suárez Ramón Mario, Teresuc Llagas Carlos Enrique, Ulloa Sánchez Rafael, Vera Báez Cástulo, Vera Ledesma Rubens, Villanueva Iliescas de Paniagua, Lloris Dora Luisa, Zamudio Ponce, Zaremba Juan, Citelli Lancioni, Cienchak Moser Claudio Manfredo, Álvarez Lucio, Díaz Ramón, Fernández Pablo Cayetano, Fernández Sebastián, Figueredo Herrera Francisco, Fraga Jorge Leonardo, Goyeneche de Sopco Élida, Kühler, Maolichi de Fraga Silvia Mónica, Poeta Juan Carlos, Sopco Miguel y Estela Urdaniz. Faltan datos todavía. Desnombré a 72 detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas por la dictadura militar del año 76 al 83. Además de eso, hubo 600 presos políticos y presas políticas en nuestra provincia. Además, hubo intervención de todos los poderes del Estado. Y además, en nuestro país hubo 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Tenemos dos proyectos acá por tratar. Uno habla del beneplácito por las más de 2.200 rondas de las Madres de Plaza de Mayo, 45 años de la primera ronda, el 30 de abril del 77. Y el otro es un repudio, un rechazo, y la verdad que de nuestro bloque condenamos esas expresiones. ¿Se puede comparar, y yo les pregunto a todos y a todas, se puede comparar tan livianamente el uso de un pase sanitario cuidando la salud de misioneros y misioneras, de argentinos y argentinas, con la detención arbitraria, con la tortura, con la desaparición? La dictadura arrojó personas de los aviones torturadas, se apropió de bebés recién nacidos, entregó el país. Hoy hablamos de las condiciones económicas del país antes de la dictadura y después de la dictadura. Inventó una guerra, hoy hablamos del general Balsa, inventó una guerra y mandó a matar a nuestros jóvenes. Si estuviéramos en dictadura, esta Cámara no estaría funcionando. No hubiéramos tenido elecciones el año pasado. Muchos y muchas de los que estamos acá estaríamos presos o presas, y quizás desaparecidos o desaparecidas. Eso es la dictadura. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente un señor, que si no se retracta ese apelativo le queda muy grande, que es autoridad de esta Cámara, comparó lo que estamos viviendo con una dictadura cuando hablaba del pase sanitario, una medida de prevención sanitaria.
Entonces, la verdad que para nosotros no es una cuestión menor. Es muy grave. Hizo apología de delitos de lesa humanidad. Entonces, no podemos obviar eso. Nosotros y nosotras, desde esta banca, que es el producto de una construcción colectiva, que no es una persona, es el producto de miles de compañeros y compañeras, no podemos hacer de cuenta que no dijo nada. Quizás fue un exabrupto. Fue un exabrupto, puede pedir disculpas, retractarse. Pero si no fue un exabrupto y es lo que piensa, es un horror. Comparar, y ya les describí así someramente para no entrar en detalle, lo que es una dictadura. Les leí los misioneros y misioneras desaparecidos y desaparecidas. Y están sus familias y están los detenidos. Comparar la exigencia de un pase sanitario con una dictadura. Para nosotros, señores y señoras, es inaceptable. Así que por la memoria de todos los detenidos y detenidas, de los desaparecidos y de las desaparecidas, por la memoria histórica de nuestra patria, que luchó para que se vaya esa dictadura y que nos costó miles de vidas y un atraso de 40 años y un retroceso histórico en el sector de los trabajadores y trabajadoras que todavía no hemos podido recuperar, nosotros pedimos sobre tablas el rechazo y el repudio a esas expresiones. Y por otro lado, también pedimos sobre tablas declarar el beneplácito a los 45 años desde que esas 14 madres, las madres del dolor, las madres del honor, salieron a la plaza y fueron las primeras que públicamente enfrentaron a la dictadura militar. Gracias, señor presidente. ¿Votamos el primer sobre tabla? Fin de votación. Aprobado. Votamos el segundo. Fin de votación. Aprobado.